a dar una charla, me invitaron, yo no soy un charlista, pero me invitaron y le hablé de eso. Él decía que Haití tenía, nosotros teníamos tres problemas con Haití que ellos estaban logrando. La oligarquía haitiana, los ricos haitianos, los pensantes haitianos están logrando para absorber la parte este de la isla, absorbernos a nosotros. Primero, están empujando haitianos para acá a una velocidad impresionante y ahora es desbordante porque les resuelve tres problemas. Primero, le saca presión a su cadena social. Uh-huh. Le saca presión, pues sale para acá, tiene menos problemas allá. Segundo, reciben remesas de aquí que son muy buenas. No te crees que son dos chiles, es mucho lo que reciben. Sí. Y tercero, crean una cabeza de playa para sus fines ulteriores. Y lo están logrando los tres, no nos engañemos. Pues, hoy tenemos un invitado muy especial, el cual nosotros respetamos mucho su gran trayectoria. Es una persona vertical, porque no se doble la convicción de sus principios. Es un referente en República Dominicana. Hablamos de una persona que nosotros siempre le hemos dado seguimiento todo el tiempo, de don Tácito Perdomo. ¿Cómo está don Tácito? Gracias, Ariel. Estamos bien, estamos vivos, pero gracias por tus palabras, realmente quizás no merecidas, pero vienen de ti y las acepto con mucha honra. Gracias, viejo. Don Tácito, siempre con un caché usted, gracias procuro, a Dios, solo usted no lo pierde. No, procuro. Sí. Don Tácito, hay diversos temas que quiero hablar con usted, pero hay un tema que me llama la atención, el tema de Haití. Wow. Que es un tema que hay que tocar. Y nosotros hemos visto ya la llegada de Kenia a Haití, de los militares que llegaron. Hemos visto en República Dominicana cómo ha sido el tema con los inmigrantes, con los ilegales. Yo quiero su opinión y no lo voy a interrumpir acerca de todo esto. Fíjate, la llegada de esos militares de un país del África, o como pudiese ser de cualquier otra parte, pero es bueno que sea de África, sí, por los problemas raciales que hay en Haití, uh-huh, que se agarran de cosas que no son ciertas con relación a nosotros. Sí, es mejor que sean negros, que no hay problema, y africanos. Sí. Esta es una gran cosa. Ojalá que puedan controlar el mundo. Lo necesita Haití y lo necesitamos nosotros, que se controle esa situación. Esa es la verdad, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con en los próximos días, cómo se va desenvolviendo eso, pero la verdad es que el caso de Haití es un caso complicado, un caso que se deteriora día a día, que hayan cultivado la cultura de hacerse los miserables, de la miseria, de estos, uh-huh, los ricos haitianos sobre todo, para estar mendigando por el mundo, esa es la verdad. Y estar acusándonos a nosotros como país de su situación. Cuando habría que ver, hace 100 años Haití nos gobernaba a nosotros. Uh-huh. ¿Y qué les pasó? Sí. Y no hemos tenido, nosotros no hemos tenido nada por encima de ellos. Y mira lo que somos hoy, que no somos la gran cosa, pero muy lejos de Haití. Muy lejos. Muy lejos de Haití. Sí. Nosotros somos un país más común de América Latina y ellos están muy lejos de eso. Entonces, y hace ciento y tantos años, uh-huh, ellos nos gobernaban. Ellos, sí, tenían un ejército quizás superior a la población masculina de este país, de hombres, uh-huh, y quizás de ciudadanos en general. ¿Qué les pasó? No lo sé. No, yo no quiero especular sobre el asunto, pero la verdad es que República Dominicana, la parte este de la isla, que somos nosotros, nos fuimos muy adelante. Y no hay manera de que se acerquen a nosotros, lamentablemente. Ojalá se acercaran en términos de su desarrollo, de sus posibilidades. No hay posibilidad. Pero nosotros, que somos un país en media isla, un poco más de media isla, en 40 mil y pico de kilómetros, menos de 50 mil kilómetros cuadrados, con X cantidad de millones, 11 o 12 millones de habitantes, no podemos cargar con el problema de Haití. Sí. Pero encima de eso,
encima del río que hay que cargar con ellos, pura y simple. Está que ellos entienden que tú eres de ellos. Es el problema. Pero las dos cosas, no podemos, porque no tenemos cómo, materialmente es imposible. Pero encima ellos entienden que República Dominicana es de ellos. Sí. Y están haciendo un trabajo muy inteligente. Hace muchos años en Moca me tocó ir a dar una charla, me invitaron, yo no soy un charlista, pero me invitaron y le hablé de eso. Le decía que Haití tenía, nosotros teníamos tres problemas con Haití que ellos estaban logrando. La oligarquía haitiana, los ricos haitianos, los pensantes haitianos están logrando para absorber la parte este de la isla, absorbernos a nosotros. Primero, están empujando haitianos para acá a una velocidad impresionante y ahora es desbordante porque les resuelve tres problemas. Primero, le saca presión a su cartera social. Uh-huh. Le saca presión, pues sale para acá, tiene menos problemas allá. Segundo, reciben remesas de aquí que son muy buenas. No te crees que son dos chiles, es mucho lo que reciben. Sí. Y tercero, crean una cabeza de playa para sus fines ulteriores. Y lo están logrando los tres, no nos engañemos. Así mismo es. Eso fue bien pensado por ellos, desde el punto de vista de ellos. Y lo están logrando. Sí. Lo están logrando. Le sacan presión a su caldera social, que explosiva, no sé hasta dónde. Reciben remesas desde aquí, es verdad. Y además van creando la base para una cabeza de playa. Aquí hay más de 400 unidades de asentamiento de haitianos. Uh-huh. Que la mayoría son hombres jóvenes, fuertes, acostumbrados al trabajo duro, que no tienen impedimenta en términos militares, no tienen a quién cuidar, que tiesen un libro aquí, se van mañana para Higüey. Y nosotros no, nosotros tenemos el impedimento de nuestra familia, de cuidar a nuestra familia, nuestros ancianos, nuestro todo. Uh-huh. Ellos no tienen nada de eso. Sí. Y se te alzan aquí dentro y es peligroso. Y más con este problema de Kenia, que tú vas a empujar mucho de las bandas criminales, sí, para acá. Querrán venir para acá las bandas criminales, pero es bueno que lleguen la gente de Kenia. Sí. A ver si frenan eso allá de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Que yo confío en que la penetración de delincuentes haitianos aquí, que ahí hay muchos, pero de banda los haitianos aquí, el pueblo dominicano, el gobierno, su ejército, su policía, el pueblo en general, pueda frenarlo mientras resuelven allá. No es con eso abierto para acá, no. Resolviendo los kenianos allá o los que vayan allá, resolviendo, y nosotros los que van entrando vamos a resolverlo aquí. Sí, hay que pero, resolverlo. Óyeme, pero a resolverlo. Tú sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. No te engañes. No, eso es así. Es a resolverlo. Esa es la... Don Tácito, con el tiempo que ya usted tiene en la vida pública, en la política y en estos temas, desde hace mucho tiempo, ¿este es el momento más difícil que usted ve que ha vivido Haití y el de mayor peligro de República Dominicana con relación a ese tema, en todo el que usted ha vivido, en todo el trayecto? Sí, sí, mira, yo tengo más de 80 años. Yo tengo más de 80 años y el momento más difícil que ha vivido Haití, y sobre todo con relación al riesgo para la República Dominicana, uh-huh, es ahora. Porque ni cuando el dictador este, asesino, Papadoc, ni siquiera Haití tenía una situación como la que tiene hoy. Esa es la verdad, porque te voy a decir una cosa. Y eso se deterioró cuando incluso desde aquí hubo voces de la llamada democrática que incentivaron la destrucción del ejército haitiano. Uh-huh. O a ti, tú eras muy niño, tú eras muy joven. No, pero la historia está ahí. Ah, bueno. De aquí, sí, voces que se levantaron y querían que se destruyera el ejército dominicano. Querían eso. Y lo levantaron y lo defendieron. Que no, miren que Haití lo había hecho y que ya... Ah, que lo hiciéramos nosotros. Se quería aquí. Sí. Y andan por ahí dando vueltas y opinando. Uh-huh. Muchos, o algunos, conocidos, muy conocidos. Claro. Espero que tú tengas noción de quién estaba en eso. Que se destruyera el ejército haitiano. Sí. Que para qué. Y el día aquí,
que ya ha resuelto, que se, también se hizo, olvide el de aquí. Eso querían. Un peligro a la soberanía. Eso. No, no. Pero eso podía, pudo haber sido muy bien pensado. Uh-huh. Porque no era cualquiera que lo decía, ¿no? Sí. Hay gente que ha estado muy en esto. Y lo planteaban, la disolución del ejército dominicano. No, hay que fortalecerlo. Uh-huh. Hay que fortalecer el ejército dominicano. Hay que volver a la frontera. Hay que hacer lo que sea en la frontera para fortalecernos. No, hay que fortalecernos. Por arraigar nuestra gente en la frontera. Claro. Hay que hacerlo. Crearles condiciones para que el dominicano se quede allá. Porque el problema es que la gente coge para adelantar las luces. No, eso es así. Y en natural, yo lo haría. Todo el mundo migra para campo, mejor. Yo vengo de un campo, mi familia vino para acá. Si no, yo estuviera echando día en el campo, si no me hubiese muerto ya, posiblemente. Sí. Esa es la verdad. Y vinieron para acá. Entonces, no. Lo que hay es crear condiciones nuestras. Continuar. A mí me tocó vivir en la frontera. En una colonia que hizo Trujillo. Te voy a decir una cosa, yo era antitrujillista, conmigo no hay duda. Cuando mataron a Trujillo, yo tenía 18 años y estaba en el exilio. Así que conmigo no hay duda, sí, con relación a lo de Trujillo. Pero yo me acuerdo que yo viví en esa colonia, yo vivía, viví. Estuvimos en Juan de Herrera, estuvimos en El Cercado, pero estuvimos en Hondo Valle y en El Llano, en colonia agrícola, incentivando, ayudando a los campesinos, a como entendía el dictador que se ayudaba, ¿no? Pero el problema, no abandonados. Yo me acuerdo con guardabosques y cosas que iban ellos, que eran prácticos, iban con guardias, toda esa frontera, en mulo, no en motores, no, en mulo. Uh-huh. Unos mulos americanos, me acuerdo de eso. Yo vivía en Honduras. Mi papá administró las colonias agrícolas que hizo Trujillo por ahí. Ok. Fue quizás como un castigo de mi papá, que no entremos en eso, porque fue, pero estuvo ahí. Y yo de niño estuve ahí. Entonces, aquí me acuerdo las cosas que hacían cosas, me acuerdo, hacían, ponían bombas, unas llaves de agua que le llegaba a la gente, nada del otro mundo, pero en cualquier baitecito que no había agua, te llevaban un tanque, una vaina, te ponían molinos de viento. Te voy a decir lo que había en esa época. No te estoy hablando que ahora se resuelve con eso, pero en esa época, donde no había nada, que ponían un molino de viento que traía agua y la gente iba y... Un avance. Un avance. En ese tiempo. Esa es la verdad. Uh-huh. Y eso lo viví, no me lo contaron, lo viví. Sí. Entonces, aquí hay que volver a eso, hay que volver a la frontera, de verdad. Hay que hacer un muro de verdad. Pero crear una serie de condiciones para la población dominicana, la nuestra, y de control de los extranjeros que cruzan, los haitianos que pueden cruzar por ahí, con total control. Y incluso darle facilidad a empresas para que se instalen ahí en la frontera. Pero no que haya, que se inscriban allá y estén haciendo eso, y la empresa de aquí no es allá. Allá. Y que comercialicen allá. Directamente. Y que produzcan allá. Directamente. Sí, allá. Y otra cosa, que se aplique el 80-20, pero que se aplique de verdad. Y el que no entre por ese aro, pues fuera. Se le quitan las exenciones que tenga. Uh-huh. Tenemos que hacer eso. Hay que hacer algo drástico. Pero muy drástico, ¿eh? Sí. Muy drástico. Sí. Don Tácito, ¿qué usted opina de estos organismos internacionales que dicen que República Dominicana es racista con Haití? Donde nosotros hemos cargado con Haití. Es una vagabundería, hijo mío. Es una vagabundería que no tiene... Los racistas son ellos. Lo que pasa, ellos tienen varias cosas que no, quizás se la, de alguna manera se la duerman dentro. No, no sean sinceros con ellos mismos. El complejo de culpa que tienen sus pueblos, lo que hicieron sus imperios, el francés, lo que hizo el francés, lo que sigue haciendo en África. Sí. Lo que sigue haciendo en África, en Níger, Nigeria, todo eso por ahí ahora mismo tiene un lío del diablo. Por robándole sus riquezas, robando el uranio, esa cosa. Eso, Francia, el mismo Estados Unidos, Inglaterra. Pues fue terrible lo que hicieron, lo que hicieron Inglaterra en África, como en la India, por ejemplo, en el Oriente. Uh-huh. Entonces ellos tienen complejo de culpa de eso y no se dan cuenta. Pero segundo es que como
escuché yo los otros días a la Meloni hablándole a Macron, diciendo, no, no, recibe tu, tus africanos allá, nosotros no explotamos África, ¿no? No fue Italia que... Fueron ustedes. Le bajó duro ahí. Recíbanlo ustedes. Y es verdad. Y esos africanos tienen razón. Porque se llevaron toda su riqueza para ese país. Sí. Como tendrían los haitianos el derecho de irse a Francia por todo lo que les robaron los franceses. Sí. Que no lo devolvieron. Que le pusieron incluso cobro por su libertad. Que acabaron de pagar los otros días con parte de nuestro de la producción dominicana, de, lo, de la riqueza dominicana. Entonces, ahí es que hay que ir y dejémonos de vagabundería. Son unos vagabundos todos. Me suscribo a todo lo que usted dice. Gracias, a todo, de verdad que sí, porque usted de verdad es un gran nacionalista. La República Dominicana siempre tiene que necesitar personas como usted, Tácito, que siempre están de pie por los mejores intereses de la República Dominicana. Tácito, ha llegado el, un amigo que tenemos en común que el tiempo, que es un dictador, pero ya en este minuto final, ¿cómo usted ve las elecciones de Estados Unidos? ¿Quién puede ganar desde su punto de vista? No, no, este, no hay duda alguna que al día de hoy Trump es el ganador de las elecciones en Estados Unidos, mucho a poco. Mucho a poco. Mi temor es, yo no le temo a ese asunto de la justicia, dije que no, y que sí, pero mi temor es que creen una situación en Estados Unidos que se produzca una guerra civil. Y hay riesgo de eso. Wow. Hay riesgo de una guerra civil en Estados Unidos. Y incluso, ojalá que el presidente actual que va a presentarse, yo tengo temor del debate que hay en estos días, que vaya a evidenciarse más de lo evidenciado, su situación, sus imposibilidades. Ojalá que no, para que haya las elecciones y las cosas puedan pasar elecciones, porque es difícil lo que está. Y tengo un gran temor en Estados Unidos. A mí me tocó, muchacho, yo había llegado a Estados Unidos exiliado, y a mí Héctor Laristi me invitó y fui con él a verlo de la grada, ¿no? A la juramentación de Kennedy en el 61, en enero del 61. ¡Wow! ¡Qué histórico! Ahí fue. Fueron algunos dominicanos mames, este, no me acuerdo los nombres ahora, Fernando Muñiz, había un Fernando Muñiz. Sindicalista, sí, que Fernando Muñiz estaba por ahí, andaba por ahí, andábamos todos en Nueva York, este, varios buenos. Y mi temor, y después Kennedy, que fue un, lo que fue, indudablemente por encima de la generalidad de los presidentes norteamericanos, fue asesinado. Wow. Mi temor es, mi gran temor es que... Que atente contra un posible... Ese es mi temor. Wow. Visto cómo está acorralada, de que no hay duda de que va a ganar Trump, procedan a un hecho de esa naturaleza. Dios libre a Trump y al mundo. Don Tácito, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre usted es parte de nuestras plataformas. De verdad que sí, mi respeto siempre. Gracias a ti y a ustedes. Eres un joven que tiene mucho por delante y eres muy valiente. Te sigo con frecuencia, leo, te oigo con frecuencia. Quizá no directamente, pero entonces por la... Por YouTube, para que vamos después de aquí. Entonces, y vale la pena. No, vale, gracias. Me honra estar aquí. Mi respeto, igual. Señores, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Otro Giro, y como siempre le digo, hasta la próxima.